Hola, bienvenidas a esta nueva clase. Debido a sus comentarios, sugerencias, siempre me están diciendo qué tipo de proyectos podemos elaborar. Entonces, este modelo me lo han pedido mucho. Entonces, bueno, acá se los traigo el día de hoy. Vamos a hacerlo aquí en este tutorial para un par de aros. Ustedes lo pueden hacer, si se fijan, los hice grandes justamente para que se pueda visualizar mejor en el video. Ustedes lo pueden hacer como colgante o pueden hacer el corazón o la estructura un poco más pequeña. De proyecto vamos a utilizar para la base calibre 18, pueden usar 16 si quieren que sean más grandes, aunque fíjense que para este tamaño con el calibre 18 estuvo bastante bien. Para hacer lo que es el tramado y el cosido de las piedras pueden utilizar el calibre 28 o el calibre 26, eso dependiendo del gusto de ustedes. Vamos a usar como insumos un mix de cristales. Yo usé número 4, ustedes pueden utilizar las piedras y el tamaño que a ustedes mejor les resulte. Una base para aros, en este caso de estas bases comerciales. Vamos a utilizar como herramientas la pinza de corte, una pinza plana, la pinza de nylon para alisar el alambre, una pinza mandril. Yo voy a utilizar estas dos. Si ustedes, en caso de que no tengan las pinzas, estas pinzas, pueden utilizar mandriles de forma o de repente pueden utilizar un lápiz, un plumón. Para la parte de acá que es más delgadita, pueden utilizar bolígrafos o cualquier palito que tengan por allí a la mano que sea delgadito. Y para hacer esta parte de acá vamos a utilizar cualquier objeto cilíndrico de unos 2 centímetros o 2.5. Todo va a depender del tamaño del corazón o la estructura que ustedes quieran. Voy a aclarar un poquito acá porque en el caso de que no tengan esta herramienta, yo utilicé para esta medida de este par de aros, yo utilicé esta parte de abajo del mandril que es la más gruesa. Esto mide 2 centímetros de diámetro, entonces ustedes pueden buscar cualquier figura cilíndrica, cualquier objeto cilíndrico que tengan que mida unos 2 centímetros. De la 6 en 1, si no la tienen, igualmente yo utilicé este mandril que sería la posición número 5 y este que sería la posición número 3. Entonces, este mide 0.8 centímetros de diámetro y este mide 0.5. Así que esas serían como las referencias que ustedes pueden tener para los mandriles de forma que vayan a utilizar o algún bolígrafo, lápiz, plumón que tengan a la mano. Entonces vamos a empezar. Entonces acá voy a medir 25 centímetros. Como voy a hacer un par de aros, son dos trocitos de 25 centímetros cada uno. Tenemos acá, vamos a tratar de hacer estos aros al mismo tiempo porque necesitamos que nos salgan lo más parejito posible. Tenemos los dos trocitos de 25 centímetros de calibre 18, los alisamos, los suavizamos y lo vamos a llevar a la mitad. Entonces, al mismo tiempo vamos a ir haciendo los dos. Tenemos los dos a la mitad, vamos con nuestra pinza plana o la de nylon, hacerlo lo más pegadito posible. Entonces vamos a medirlos, siempre vamos a ir trabajando en conjunto para ir midiéndolos y que nos queden al mismo tamaño y poder cortar los excedentes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a medir más o menos a unos 4 centímetros o 4 y medio, eso dependiendo del tamaño que ustedes vayan a querer el corazón.
vamos a hacer, yo voy a utilizar esta herramienta, ustedes pueden utilizar cualquier figura cilíndrica que tengan. Aquí decidí que mejor lo iba a hacer con el mandril más grueso. Entonces acá yo los voy a colocar los dos para que me queden del mismo tamaño. Tengo que colocar a la misma altura, entonces vamos a jalar un poquito este para que me queden del mismo tamaño. Una vez los dos del mismo tamaño, vamos a proceder a hacer el siguiente paso. Ok, entonces ahora con la pinza multimandril, la convencional, ustedes acá van a escoger ya sea el 5 o el 6 para hacer el otro espacio del corazón, lo que sería lo que viene a ser la parte de adentro del corazón, que quedaría de esta forma. Entonces recuerden que lo tenemos que hacer en el otro corazón, porque estamos trabajando con dos. Para hacer un par de aros más o menos tenemos que calcular. Acá lo podemos hacer los dos al mismo tiempo. Si no se les complica, lo pueden hacer los dos al mismo tiempo. Voy a medir para que los dos me queden a la misma altura, tratando acá. Que los dos me queden a la misma altura. Acá vamos a corregir cualquier imperfección que veamos y vamos a obtener esto de esta forma. Entonces ahora, una vez que lo tenemos así, vamos a, con la posición número 2 de mi mandril, me voy a colocar más o menos a esta distancia para poder hacer el otro quiebre. Fíjense que aquí yo sostengo y lo que voy a girar es el alambre alrededor de mi pinza para que me quede esto así, de esta forma. Acá volvemos a introducir la pinza para nivelar un poco esto. Incluso yo puedo llevar un poco mi alambre para que me quede de esta forma, como especie de un bastoncito. Una vez que tenemos las dos hechos, vamos a comparar. Recuerden que tienen que comparar, tienen que medir. Este me quedó un poquito más arriba, entonces tenemos que tratar de corregir esas imperfecciones para que los dos nos queden lo más parejito posible. Entonces bien. Ok, entonces una vez que lo tenemos así, vamos a abrir para formar ya lo que es la figura del corazón. Se pueden ayudar con la pinza plana o con la de nylon para que no se les deforme. Y vamos a ir sosteniendo acá, en esta punta, vamos a ir bajando lo que sería un lado del corazón. Acá lo podemos ir abriendo un poquito más. Y lo mismo vamos a ir haciendo de este lado. Entonces vamos a ir buscando la forma poquito a poco para no dañar, o mejor dicho, para no deformar el corazón. Entonces poquito a poco vamos aplanando. Esto también funciona si tenemos una base de madera y con el martillito que se usa para los anillos, que tiene la misma punta de silicón, también lo podemos colocar y le podemos dar unos golpecitos para aplanar si ustedes sienten que con la mano no logran lo suficiente llevar el corazón. Entonces queda de esta forma. Para cerrar, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un poquito. Recuerden que tenemos que ir, como vamos a hacer dos, porque si vamos a hacer unos aros son dos, tenemos que ir comparando con el otro que tenemos ya listo. Entonces, ¿qué es lo otro que vamos a hacer? Más o menos acá
tenemos que calcular la distancia para cerrarlo. Si ustedes quieren, lo pueden cerrar. Yo los hago de distintas formas. O sea, yo lo cierro acá, como este que está acá. Lo cierro de esta forma, o simplemente no corto todavía, sino que empiezo a rellenar de la forma como ustedes decidan cómo lo van a decorar. Yo empiezo a rellenar, a decorar, y cuando ya yo siento que esto está fijo, lo que hago es que cruzo mis alambres. Como yo voy a empezar a cruzar mis alambres por acá y por acá para cerrar, lo que hago es que ya lo último al final yo corto el excedente de estas dos puntas para que no se note esa unión que les acabo de mostrar. Tengan ustedes definido cómo lo van a decorar. Yo escogí estos colores para decorar. Yo voy a unir, yo empiezo uniendo estas dos partecitas de acá. Yo me voy a ayudar con la pinza plana. Recuerden sujetar siempre pulgar índice para que no se les deforme la estructura. Sujetamos bien y evitamos que se deforme. Acá podemos aplanar un poquito con la de nylon. Y cuando ustedes sientan, con unas dos o tres vueltas, y acá yo tengo dos vueltas y medias, voy a fijar bien que ya yo uní y empiezo lo que va a ser mi decorado. Yo voy a empezar colocando cristales de manera, digamos, desordenada. Ustedes quieren, lo van colocando de uno a uno, o van colocando todos al mismo tiempo. Acá fíjense que esto me sirve hasta para pasarme para el otro extremo. Acá ustedes pueden asegurar, si quieren, con una vuelta. Y se trata de esto, ir colocando cristales. Yo voy a ir colocando los cristales de forma un tanto desordenada y después vamos a finalizar con un decorado que les voy a ir mostrando cómo lo hago. Entonces vamos a colocar este, lo voy a colocar aquí. Voy a meter otro, que se me enredan acá con las pinzas. Y así sucesivamente, ahorita les muestro cómo va a ir quedando. Ya seguimos. Les quería hacer acá una acotación. Fíjense como yo coloqué los cristales, los fui colocando así como especie de zigzag. Aparte, para que esta partecita de acá no se me cierre. Entonces, lo que yo les quería decir era esto. Fíjense, yo puedo, como les expliqué al principio, yo puedo cortar acá un poquitito y un poquitito de este lado, porque yo me voy a sujetar ahorita con mi alambre, ¿verdad? Entonces, más o menos a esta altura ya debería estar el corte de este alambre. Pero ¿qué vamos a hacer? Para no cortarlo del todo y estar segura, voy a cortar más o menos a esta altura y continúo por acá con mi cristal. Entonces voy a colocar mi cristal esta vez. Me voy a sujetar de este extremo porque no me puedo sujetar de acá arriba. Me sujeto con cuidadito por acá. Y ahora sí, voy a colocar mi otra hilera. Hay varios modelos de cómo rellenar este aro o colgante. Ustedes pueden hacer un colgante.
Entonces fíjense acá, ustedes van a ver si lo pueden sujetar de este lado. Ahí yo lo puedo sujetar. Me vengo hasta este extremo y sigo por acá, rellenando mi corazón. Entonces acá yo terminé de colocar todos mis cristales. Acá ustedes tienen dos alternativas. Si tienen un alambre suficientemente largo, pueden empezar a hacer un tramado sencillo tipo atrapasueño, que es el que básicamente conocemos en el alambrismo, que es ir como atrapando cada uno de estos cristales para que ellos se vean, como dice el tejido, atrapados. Otra opción, que es la que vamos a hacer ahora, es yo voy a terminar acá con unas dos o tres vueltas y puedo aprovechar con este mismo alambre que me quedó, que fue, es lo suficientemente largo, voy a hacer como especie de un coiling, porque el atrapado que le voy a hacer a estos cristales esta vez va a ser como con un resorte. Se trata, fíjense lo que yo les digo, si a ustedes les queda muy poquito alambre, entonces vamos a cortar un trozo de más o menos un metro, pero acá, como yo les voy a hacer la demostración, yo voy a hacer mi coiling o resortito. Es mucho más fácil si lo hacen aparte, no como yo, que yo estoy aprovechando este que me quedó y lo estoy haciendo directo. Miren lo que yo le estoy diciendo, sin apretar mucho. Vamos a agarrar este alambre, nos va a servir como las varillitas del coiling para hacer nuestro resorte. Una vez que tengamos un resorte lo suficientemente amplio, vamos a empezar a ir atrapando todo el corazón. Así quedó el corazón. Ahora lo que vamos a hacer es, con el coiling o con la pinza punta redonda, en la partecita ustedes eligen de aquí hacia abajo, pueden ir haciendo resortitos, o con las varillitas del coiling si lo tienen, hacen los resortitos, luego los estiran lo más que puedan, más o menos así. Y yo decidí mejor cortar, entonces lo que voy a hacer es que voy a atrapar en una partecita por acá. Voy a atrapar con unas dos vueltas para poder hacer el tramado. En vez de hacer el típico atrapasueño que ya estamos acostumbradas, vamos a hacer este, que es un poquito diferente y queda más bonito. Entonces, ¿en qué consiste esto? Vamos a ir pasando todo este resortito alrededor de nuestro corazón. Se lo vamos a ir pasando. Y a su vez vamos a ir aplanando. Vamos a ir pasando por el medio. Ustedes pueden hacer el resorte del tamaño que ustedes quieran, el largo que ustedes quieran, si lo quieren más llenito. Todo es cuestión de gusto. Yo simplemente hago acá una demostración, les doy la idea para que ustedes lo hagan. Si no les gusta este tramado que queda así, recuerden que después lo vamos a ir aplastando. Si no les gusta ese tramado, pueden hacer el típico atrapasueño, que consiste en ir pasando en líneas rectas el alambre. Otra opción es entorchar el alambre. Puede ser el 28 o el 26. Para que se vea doble torneado. También le damos otro tipo de acabado. Aquí vamos a estirar un poquito. Tenemos que ir aplanando. Si les gusta que los resortes se noten más, lo hacen, el resorte no lo estiren tanto. Y así sucesivamente vamos a ir llenando
este corazón. Ya les quería mostrar que yo hice el corte. ¿Ven? Es lo que yo les expliqué al principio. Si no quieren que se vea esa unión, ustedes simplemente hacen el corte que quede al ras y listo. Entonces, déjame, acabo de atrapar un poquito esto. Si ustedes quieren, acá yo les voy a poner más, voy a hacer otro resorte porque le quiero poner más para que se note bastante, bastante llenito el corazón. Fíjense acá, ya yo estoy terminando. Como les dije anteriormente, ustedes eligen si quieren seguir dando más vueltas, si quieren incluso hacer más, más resortitos para ir, para llenarlo más. Hay otros tipos de tramado también que se le pueden hacer. Así que bueno, ya es cuestión de gusto. Es lo que a ustedes les guste. Entonces acá yo me ayudo con mi pinza para finalizar bien prensadito con unas dos o tres vueltas. Entonces acá escondo el excedente y listo. Miren cómo quedan de lindos. A mí me parecen que así de llenitos están bien. Si ustedes notan que los resortitos están un poquito sueltos, los pueden ir aplanando, se pueden ayudar de su pinza plana, su pinza fina, pueden ir aplanando. Acá fíjense, si ustedes notan que se salen mucho los resortes y no les gusta, como pasa en estos casos aquí, también ustedes pueden hacer un poquito de presión hacia adentro, como tratando de esconder un poquito el resorte. Y así, poquito a poco, vamos a ir logrando un acabado más bonito. Recuerden que ustedes se diferencian o diferencian sus piezas con los acabados. Entonces, miren cómo quedan de lindo. Entonces, este puede ser el aro, porque en este caso estábamos haciendo el tutorial para un par de aros o para un colgante. Y finalmente ustedes acá van a decidir la base que le van a poner, ya sea una base como estas así comprada o una base artesanal. Y en este caso, bueno, quedaron estos hermosos aros. Espero que les haya gustado el video. No se olviden comentarme, hacerme cualquier sugerencia, seguirme por las redes sociales. Y bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Se despide Nayeli Ramírez. Hasta la próxima.